Shrivelka View to Aspen. Local time is about 12:52. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde las afueras de Aspen, en Colorado. Estamos aquí en la primera academia de manejo de invierno de Genesis con el G70, el sedán que ganó el auto del año en el Auto Show de Detroit, North American Car of the Year. Esta compañía que apenas hace 3 años se estableció como en forma independiente, separándose de Hyundai, de la compañía matriz. Por ahora tiene 3 modelos, el G70, el G80 y el G90. Han anunciado otros 3 modelos, van a tener su primer SUV el año próximo y están haciendo un gran esfuerzo para atraer más compradores, más consumidores a la marca. Algunos todavía no saben o no reconocen a Genesis como una marca independiente, algunos todavía la asocian con Hyundai, otros ni siquiera saben que existe. Y tuvieron un gran problema el año pasado al establecer la red de concesionarios, pero ahora ya han establecido más de 300 en todo el país. Y a partir de este 2019 seguramente van a empezar a aumentar sus ventas. Sin duda el auto tiene un alto nivel de tecnología, gran diseño. Hay que recordar que el grupo Hyundai Kia Genesis ha contratado a algunos de los mejores ingenieros del mundo, algunos provenientes de BMW como Albert Biermann, los también diseñadores que vinieron de Audi, de Lamborghini. Así que esta compañía que empezó con Hyundai y Kia en Estados Unidos hace unos 20 años, con autos que en realidad no tenían muy buena calidad, ahora se han convertido en la número uno en confiabilidad en los reportes de calidad inicial. Y como dije, los premios auto del año con el Genesis, SUV del año con el Hyundai Kona. Así que estamos aquí viendo un aspecto diferente del G70 que compite en el segmento del Mercedes-Benz C-Class, del BMW 3 Series, el Audi A4, principalmente modelos alemanes, pero también obviamente hay algunos otros de Estados Unidos, aunque cada vez hay menos. Un auto con gran tecnología, los que estamos manejando aquí con la prueba de invierno, por supuesto tienen sistema de tracción en las 4 ruedas, el sistema de torsión vectorial, es decir, que le dirige suficiente potencia o tracción a cada una de las ruedas dependiendo de las condiciones del momento. Así que vamos a continuar las actividades aquí con Genesis en Colorado, que por supuesto van a incluir un poco de esquí, ya que estamos aquí en Aspen, uno de los mejores centros de esquí de Estados Unidos. Bueno, estamos terminando la experiencia Genesis aquí en Aspen, Colorado, precisamente en el centro de esquí de Snowmass, a donde estamos llegando al hotel. Y esta noche vamos a cerrar, digamos, las actividades con una cena en uno de los mejores restaurantes de aquí de Aspen, para experimentar un poco lo que es vivir el estilo de vida de los clientes que está buscando Genesis aquí en Estados Unidos. Un auto fabuloso, el G70, y por algo ganó el automóvil del año en el Auto Show de Detroit, y seguramente Genesis va a seguir con esta tendencia de innovar, un diseño atractivo, gran tecnología y sobre todo la experiencia del propietario que tiene el servicio de valet. Por ejemplo, si tienes que hacer un servicio al auto, te lo vienen a buscar, lo llevan al taller y te lo regresan donde quieras durante 3 años. Y eso es lo que está buscando Genesis, además de las características de los autos como tal, ofrecer una experiencia completamente diferente a cualquier otro fabricante de autos de lujo. Así que me despido aquí desde este paraíso del esquí en Aspen, Colorado, con Genesis G70 2019. Hasta la próxima.